los gentiles aficionados del deporte. Hoy estaremos hablando de béisbol y tenemos varias novedades. Comenzamos por el tryout, un evento competitivo, más bien de exhibición, que tuvo lugar en el Latino desde el lunes y hasta el miércoles 13 de septiembre. Se dice que como este evento nunca se había organizado ninguno en Cuba por su envergadura, su magnitud, ya que tuvo presencia de varios scouts de diferentes países. Hablo de Japón, con la Liga Profesional Japonesa, varios clubes como el Halcones de San Juan, también de República Dominicana, de Ecuador, de Corea del Sur, y fueron muy importantes, pues estos ojeadores pudieron chequear de cerca a unos 80 jugadores cubanos. Primero había una selección de 41 peloteros escogidos entre las diferentes categorías, sub-18, sub-23, serie nacional, más los otros que se están preparando para la cita continental de Chile. Lo más importante que decían estos scouts es que estaban buscando, por ejemplo, potencia en el brazo, en el caso de los lanzadores que tiraron por encima de las 90 millas, también de los bateadores, bueno, con poder de fuerza, algo que adolecen sobre todo los bateadores asiáticos. Nos ponían el ejemplo, tuvimos la oportunidad de conversar con Kenta, uno de los scouts, y nos decía que Japón siempre necesitaba jugadores de poder, como era en el caso de Gracián y de España. La iniciativa, por supuesto, que forma parte de la preparación rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Se hicieron varias pruebas de habilidades, entre ellas las 60 yardas, también la carrera de home a primera con swing, el tiro, la potencia de brazo también. Esta habilidad se aplicó a los jardineros, los lanzadores, a los receptores y sobre todo enfrentamientos, o sea, topes de confrontación entre algunos equipos como el sub-23, también la preselección nacional que va a rumbo a los Panamericanos de Chile, incluso el equipo Granma que asistirá a la Liga de Campeones. Por supuesto que es una iniciativa que se agradece y la Federación Cubana de Béisbol ha declarado que es posible que se repita todos los años por esta fecha y también con esta magnitud, o sea, con gran presencia de scouts, de ojeadores que puedan chequear a los jóvenes talentos que se desarrollan en Cuba para en un futuro quizás contratarse en otras ligas. Y ahora cambio de tema, otra noticia que por supuesto también generó muchísima polémica e interés en el mundo beisbolero fue el anuncio de la nómina del equipo Cuba que asistirá a la Copa del Caribe que tendrá lugar en Puerto Rico del 1 al 8 de octubre. Dos receptores, en este caso 8 jugadores de cuadro, 4 jardineros y 10 lanzadores integran el roster dirigido por Armando Johnson, que intentará quizás mejorar esa actuación del pasado año cuando fueron segundos. Quizás no, repito, irán por esa mentalidad, o sea, de ganar esta Copa del Caribe. Llama la atención y agradezco la presencia de muchos hombres que no habían sido llamados a otras nóminas, o sea, a representar a Cuba internacionalmente, como el santiaguero Ozai Silva, también el industrialista Peñalver, los lanzadores Jonel Gutiérrez, incluso también es muy importante la presencia del espirituano Yanquiel Mauri, también de Carlos Monier, un joven con muchísimas garantías. Por ahí digamos que van los principales aciertos, así como también la inclusión en esta nómina del tunero Roberto Baldoquín. Todos ellos dirigidos por Armando Johnson, como había dicho, asistirán a esta lid y gran parte de este equipo puede ser la base que acuda a defender a nuestro país en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, que también intentarán buscar un mejor lugar continental, toda vez que en Lima 2019, hace 4 años, fueron sextos. Sobre el béisbol, por supuesto, que estaremos comentando en próximos espacios de Cuba Debate. Hay quizás un rumrum, se puede decir así, en la prensa, aunque todavía no ha sido confirmado por la Federación Cubana de Béisbol. Esperemos una nota oficial próximamente sobre que no habrá campeonato nacional sub-23 este año debido a las dificultades económicas, también a los recortes financieros que ha tenido que hacer el INDER debido también a la escasez de recursos. Bastante lamentable.
ojalá se cambie de decisión, pero esperamos, ya digo, la nota de oficial de la Federación Cubana próximamente. Así ha ocurrido este año, tampoco se pudo celebrar el Campeonato Nacional 9-10, también la Copa de Béisbol Femenino, la final de Béisbol 5, el Campeonato Nacional Sub-18, o sea, cuántos torneos del béisbol han tenido que eliminarse o reajustarse debido a la situación económica del país. Yo reitero, esperamos una nota de la federación y ojalá se cambie de opinión, porque la categoría sub-23 es la que antecede la primera categoría, donde se asienta mucho el ABC y salen muchísimos talentos que después vemos en el equipo grande. Hasta aquí el punto deportivo y en próximas emisiones compartiremos de béisbol aquí en Cuba Debate TV.